presentación del doctor Héctor Reyes Bonilla. Él es profesor del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí se escucha, perfecto. Y ahora sí. Ahí también tú puedes comenzar nuevamente porque te empezamos a escuchar recién. Ay, ¿de verdad? Uf, ok. Sí. Si alguien puede, si pueden poner por favor sus micrófonos en silencio. Una disculpa a todos, una pequeña falla técnica. ¿Alguien me puede indicar si ahí se me escucha bien? Yo escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, una disculpa por ese error, ya había yo empezado a hablar hace aproximadamente 2 minutos, pero al parecer no se escuchaba nada. Así que repetiré la introducción. Bienvenidos al seminario virtual titulado Reconociendo la necesidad de herramientas legales para la conservación de peces herbívoros. Este es un seminario convocado por OSPESCA, que es la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, Arrecifes Saludables para Gente Saludable, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y MarFond. Los peces loro y otros peces herbívoros tienen un rol clave para evitar lo que se conoce como cambio de fase, que ocurre cuando el coral vivo en los arrecifes es reemplazado por macroalgas. Revertir ese cambio, mencionan los expertos, puede ser muy complicado. Por ello, la protección de estos peces es considerada crucial para el manejo y conservación de los arrecifes coralinos. En este seminario hablaremos sobre la importancia de los peces herbívoros, enfatizando la necesidad de leyes y regulaciones para su conservación. Además, analizaremos la necesidad de contar con datos regionales, coaliciones y grupos de trabajo que apoyen esfuerzos de conservación con un enfoque ecosistémico. El presente seminario tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos. Iniciaremos con una breve introducción al seminario por parte de María José González Bernal. Ella es asesora científica del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Posteriormente, cada uno de nuestros panelistas dará una presentación de 15 minutos. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de preguntas en el lado derecho de su pantalla, ya que al final de la discusión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. A la hora de enviar sus preguntas, por favor, indíquenos a quién va dirigida. ¿Alguien me puede indicar si me están escuchando bien? Sí, ahí ya estamos escuchando bien, ¿no? Sí, muy claro. Perfecto, muy bien. Bueno, en primer lugar, como les comentaba, tendremos la presentación de la doctora María José González Bernat, y aquí vale hacer declaración que tenemos a dos homónimas en el panel, a la doctora María José González Bernat de AIDA y a la doctora María José González de MarFond. Entonces trataremos de hacer la aclaración para que no haya confusiones. La doctora María José González Bernat es asesora científica del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA es una organización regional de expertos latinoamericanos que brinda gratuitamente apoyo legal a comunidades y organizaciones para la protección de personas, ecosistemas y el planeta. Ella nos hablará del proyecto de conservación de peces de arrecife. En segundo lugar, tendremos la presentación del doctor Héctor Reyes Bonilla. Él es profesor del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en México. Él nos hablará de la importancia ecológica de estas especies, distribución y abundancia. En tercer lugar, tendremos a María José González, que es directora del Fondo del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Ella nos hablará de la necesidad de legislación aplicada y un marco regulatorio para la protección de peces herbívoros. Y finalmente, tendremos la presentación de Ian Drysdale. Él es coordinador para Honduras de la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, HRI por sus siglas en inglés. Él nos hablará de la importancia de datos regionales y recomendaciones para avanzar en la conservación de este grupo de peces. Así que para iniciar nuestra presentación, los dejo con la doctora María José González Bernat de AIDA. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, solo los molesto con mi presentación. Perfectamente.
Sí, muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos los invitados. Esperamos que este webinario realmente sea muy, les deje muchas iniciativas y muchas una información muy importante sobre la conservación de los peces herbívoros, que se relaciona muchísimo con la conservación de los arrecifes coralinos. Quisiera empezar mi presentación, así como dijo Aida, presentándome. Mi nombre es María José González Bernat. Yo trabajo como la asesora científica del programa marino de AIDA, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y primero quisiera empezar contándoles un poquito quién es AIDA, aunque ya AIDA dio un poquito de explicación, ¿verdad? Siguiente slide, por favor. AIDA ya va trabajando en la región latinoamericana 20 años y tiene esa experiencia en toda la región y ha sido establecida desde 1998. El objetivo principal es realmente proteger el derecho a un ambiente sano, en donde AIDA apoya principalmente la protección del ambiente a través del desarrollo, implementación y el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales. He estado trabajando, tenemos oficinas en 3 países de Latinoamérica, Estados Unidos, México y Bogotá, Colombia, pero tenemos representantes de nuestra organización en varios países de Latinoamérica, en donde realmente trabajamos en conjunto con otras organizaciones para implementar estas iniciativas de conservación y manejo en toda la región. Siguiente. AIDA se caracteriza por, como mencioné, por tener este contacto con organizaciones participantes y varias de estas organizaciones también son parte de nuestra junta directiva. Entre algunas, tenemos organizaciones en Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y en los Estados Unidos, en donde ellos nos ayudan a como evaluar y trabajar las cuestiones de normativa nacional que queremos implementar en los diferentes países, ¿verdad? Siguiente. Varias de nuestras líneas de trabajo, estas son por mencionarles algunos, estamos trabajando en la incorporación de los derechos de la mujer en la defensa del medio ambiente, este es un trabajo que se está realizando en Guatemala, se están coordinando también acciones multinacionales para reducir la dependencia del carbón, se están trabajando el fortalecimiento de las herramientas legales para proteger los arrecifes de América Latina, que es el proyecto que les vamos a presentar ahorita, y también estamos trabajando para mejorar la seguridad de los defensores ambientales en la región latinoamericana. Siguiente. Nuestras líneas estratégicas se enmarcan en lo que es proteger los sistemas naturales también, y dentro de nuestra estrategia 2018-2023 tenemos varias columnas de trabajo principales. Entre ellas está derechos humanos, ecosistemas críticos de agua dulce, cambio climático y ecosistemas marinos. Ecosistemas marinos, lo siguiente, por favor. Estamos trabajando principalmente con los resultados de la IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, principalmente sobre los resultados más recientes que indican que van a haber cambios en el ambiente muy críticos y realmente hay que hacer algo, se necesitan acciones inmediatas para revertir cualquier problemática con varios ecosistemas. Este cambio en temperatura va a afectar directamente a los arrecifes coralinos, en donde si se llega a incrementar la temperatura a 1.5 grados, esto va a ocasionar del 70 al 90 pérdida de los arrecifes coralinos. Si esa temperatura alcanza los 2 grados centígrados, se puede llegar a perder hasta el 99% de nuestros ecosistemas coralinos, ¿verdad? Entonces, dentro de este marco, también estamos trabajando este proyecto de conservación de peces herbívoros. Siguiente, por favor. No quiero ahondar mucho en este tema porque el doctor Héctor Reyes va a ampliar muchísimo más la importancia de los peces herbívoros, pero creo que es importante solo mencionar que son peces, que son especies clave dentro de los ecosistemas arrecifales, y creo que hay una diferencia ahí que el doctor Héctor Reyes va a mencionar entre coralinos y rocosos, y realmente los peces herbívoros son importantes para evitar lo que se conoce como el cambio de fase, que es el cambio de la dominancia de coral a macroalgas principalmente. Este cambio de fase, la siguiente por favor, es como muy complicado de revertir si realmente no se tienen las herramientas o organismos importantes para evitar que los ecosistemas coralinos se cubran de macroalgas, ¿verdad?
Esto realmente ha sido un incremento, la falta de peces herbívoros también asociado a otras, como problemática ambiental, están ocasionando este cambio de fase en donde varios expertos realmente reconocen que es importante proteger a estos peces herbívoros para evitar ese problema y perder estos ecosistemas tan importantes para nuestros océanos. Siguiente, por favor. Los peces herbívoros también son bioeoredores que producen mucha cantidad de arena y también tienen una función muy importante en el ecosistema dentro de este aspecto, en que seguro se va a ampliar más en la presentación del doctor Héctor Reyes. Siguiente, por favor. A raíz de todas estas iniciativas y problemáticas mundiales que están ocurriendo en nuestros ecosistemas, nació este proyecto que estamos liderando en AIDA, que se conoce como Conservación de Peces de Arrecifes. Este proyecto también nació por la problemática de extracción de peces herbívoros para consumo, en donde realmente no existe un manejo regulado de estas especies, ¿verdad? Entonces, dentro de este proyecto se enmarca, también hay un documento de IUCN en donde menciona un declive de la biomasa de estas especies que se enmarca también dentro de nuestro proyecto. Siguiente. El enfoque de nuestro proyecto es principalmente en 5 países de Latinoamérica, que incluyen México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. Esos son nuestros target countries principalmente, sin embargo, estamos trabajando con Ospesca, como mencionó Aida al principio, en donde realmente queremos enfocar nuestros esfuerzos en una conservación regional, reconociendo que los océanos no tienen fronteras, ¿verdad? Entonces, es aquí en donde también estamos evaluando la posibilidad de normativas regionales y necesarias para proteger estas especies tan importantes, tanto en los países de Latinoamérica como en las islas del Caribe. Siguiente, por favor. Es importante mencionar también que el marco del proyecto, el proyecto se enmarca en varias normativas internacionales. Y una de ellas es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC2317, que reconoce realmente que hay una interrelación entre los derechos humanos y la protección del ambiente. Proteger estas especies también es parte de proteger las necesidades de las comunidades locales y esto tiene que ir de la mano con este tipo de proyectos de conservación, ¿verdad? Porque hablar de conservación es importante hacer esta diferencia que no es prohibición, sino es realmente un manejo adecuado del recurso, que es por eso que también estamos trabajando con organizaciones pesqueras, ¿verdad? Que es parte de nuestros objetivos. Siguiente, por favor. El proyecto también está enmarcado dentro de la recomendación del 17 de octubre del 2013 de ICRI, que es la Iniciativa Internacional de la Conservación de Arrecifes Coralinos, en donde realmente se reconoce del declive en la salud arrecifal y la importancia de proteger estas especies, tanto los peces loro como otros peces herbívoros. Siguiente, por favor. Y también el proyecto está enmarcado entre otras normativas internacionales o plataformas internacionales de conservación que recomiendan el manejo adecuado de humedales, de ecosistemas marinos y costeros, como lo son Ramsar, la CBD, Tulum más 20, que es de la región del arrecife mesoamericano, y Naciones Unidas. Siguiente. El proyecto tiene como objetivo principal la conservación de los peces loro, los peces herbívoros y la protección también de las agregaciones de desove, y asegurando que estas son manejadas efectivamente, principalmente para la conservación de los arrecifes coralinos y los otros organismos que viven dentro de este ecosistema tan importante. Siguiente. Los objetivos, entre algunos de los objetivos específicos y actividades que queremos desarrollar a través de este proyecto es crear y apoyar el desarrollo de diferentes herramientas legales para la conservación de estas especies en los diferentes países y apoyar la defensoría legal. También queremos incluir estas especies dentro de lo que son los estudios de impacto ambiental. Queremos colaborar también con comités científicos de plataformas internacionales, como mencioné algunas en la slide anterior. Queremos colaborar con el Sistema de Integración Centroamericana,
y con esto estamos colaborando con el organismo de pesca y agricultura, USPESCA, y con la CCAD, que es la Comisión de Desarrollo y Ambiente, ¿verdad?, para la protección de estas especies. Queremos también abogar por un mejor control y mejores regulaciones a nivel nacional y a nivel regional para proteger las agregaciones de desove. Estamos también desarrollando una campaña de comunicación a través del desarrollo de documentos para los tomadores de decisiones, academia y ONGs, para comunidades locales. Estamos desarrollando videos, entre otras actividades, para pasar, para transmitir este mensaje importante para la conservación. Y también queremos crear coaliciones de trabajo que involucren a los diferentes sectores importantes para la toma de decisiones, ¿verdad? Que incluye organizaciones no gubernamentales, científicos, academias y, por supuesto, representantes de gobierno. Siguiente. Algunos de los resultados es que ya hemos creado estas colaboraciones con diferentes organizaciones regionales y nacionales, y entre ellas podemos mencionar la Organización de Arrecifes Saludables, el Gobierno de Guatemala. Estamos también trabajando en algunas iniciativas ahí, pero están en proceso de desarrollo todavía. Tenemos ya un proyecto de conservación o de trabajo en el Pacífico Mexicano. Estamos trabajando con Coralina y con la Fundación Providencia en Colombia, con algunas regulaciones para manejar estas especies en el archipiélago. Y también estamos en contacto con USPESCA, quienes nos están ayudando con toda la diseminación de la información en los países del SICA, ¿verdad? Y algunos, siguiente por favor. También como resultado logramos participar en ICRI, en el International Coral Reef Initiative, siguiente por favor, en donde realmente el objetivo de participar en esta reunión era solicitar una moción para actualizar esta recomendación del 2013, reconociendo que todavía hay muchísimo trabajo por hacer en la región latinoamericana para la protección de estos peces. Este espacio permitió conocer a otras organizaciones que están trabajando en actividades o iniciativas similares, y se logró el contacto con diferentes países, con los puntos focales de los diferentes países, que es parte de los objetivos también para seguir implementando este proyecto con éxito, ¿verdad? Entonces, siguiente. En el futuro cercano, queremos seguir en contacto con representantes de los gobiernos de nuestros países objetivo. Entonces, tuvimos ya un acercamiento con el gobierno de México, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Colombia, que estuvieron presentes en esta reunión de ICRI, y seguimos avanzando con estas iniciativas que queremos implementar de la mano con ellos, ¿verdad? Que creo que es importante recalcar en esto de colaboración con las necesidades que tienen cada uno de los países. Y ya, siguiente, por favor. Eso es el proyecto que estamos trabajando, y realmente dentro de este marco de proyecto está parte de este webinar, que realmente es importante que nos sigamos empapando sobre la importancia de estas especies, pero sobre todo la importancia de protegerlas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Majo. A continuación, el doctor Héctor Reyes Bonilla, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nos hablará de la importancia ecológica de estas especies, su distribución y abundancia. Gracias. Buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, está perfectamente. Ok, les pediría si me ponen la presentación para ir iniciando. Bueno, el papel que me toca jugar en esta reunión es hablarles un poco de la importancia ecológica de los herbívoros en la región, digamos, de las Américas tropicales, que incluye el lado del Pacífico y el lado del Atlántico. Yo he tenido la suerte de trabajar en arrecifes de los dos lados, entonces tengo, digamos, un poco de conocimiento sobre lo que ocurre en ambas partes, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ¿de qué se va a tratar lo que les voy a platicar? Son varios temas muy cortitos, pero creo que es importante para dar el marco de referencia de la reunión. Primero hay que definir en sí qué es un pez herbívoro, porque es un poco difícil, aunque no lo parezca.
luego los tipos de herbívoros que tenemos en el océano, las especies que tenemos en la región, cuáles están en la lista roja, que para sorpresa de ustedes va a ser muy poquitas, están ahí consideradas como en peligro, el fenómeno de cambio de fase y otras cuestiones ecológicas de la importancia de los herbívoros para que los sistemas arrecifales sigan creciendo y desarrollándose. La siguiente, por favor. Bueno, suena como que absurdo hablar qué es, definir qué es un pez herbívoro, pero en realidad es complicado. Un pez marino generalmente no tiene una alimentación específica. El animal va y, digamos, se alimenta o tira una mordida hacia una esponja, pero al morder la esponja puede llevarse un pedazo de un erizo o de un otro tipo de animal. Entonces, definir las dietas es complejo. Muy rara la especie que tiene un solo tipo de alimentación, ya sea solamente, digamos, proteína animal o solamente proteína vegetal. Entonces, lo que se ha hecho es llegar a una convención de que cuando se hace análisis de dietas, aquel animal o especie que tiene más del 80% del volumen del estómago es vegetales, entonces es un herbívoro, si no es un carnívoro, ¿no? O un omnívoro, según el caso. Lo que ven en la gráfica es un análisis que hicimos de las 200 especies más abundantes en arrecifes del Pacífico, entre México y Colombia, y como ven, alrededor del 25%, 23% son herbívoras. Eso que dice nivel trófico se refiere si es entre 2 y 3 son herbívoros, 3 y 4 son omnívoros, o sea, comen vegetales y carne, y 4 en adelante son carnívoros, digamos, primordiales o absolutos, ¿no? La mayor parte de los peces, como ven, arrecifales, son omnívoros, pero sí tenemos un 23% más o menos de herbívoros en la región. Esto es un patrón general a nivel mundial. En zonas tropicales tenemos entre el 16 al 25% de herbivorismo, de especies, perdón, herbívoras, pero en las zonas de latitudes altas, por ejemplo, en la península de Baja California, pero el lado del occidente, prácticamente no existen herbívoros. ¿Sabes? Del 0 al 9% de la fauna es consumidora de vegetales. La razón de eso es la cuestión del metabolismo. El pez necesita mucho alimento para mantenerse, y en zonas muy frías simplemente el vegetal no le da lo suficiente. Entonces son básicamente especies a los trópicos. La siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿La siguiente? Sí, Héctor, te escuchamos. Pero ya se quedó atorada ahí la presentación. Ah, ya, ok. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los herbívoros que tenemos? Hay 4 tipos generales de herbívoros. Unos se le conocen como raspadores, que son los peces loro, que lo que hacen es alimentarse de algas, pero también a veces consumen invertebrados un poco, por ejemplo, corales, y remueven a la hora de morder el piso un parche muy grande de sustrato. A veces se llevan incluso pedazos de coral grande, y eso ayuda a la erosión, a la generación de sedimento, que luego va a cementar el arrecife. Entonces, los loros son los típicos que se alimentan de esta manera, ¿no? Los peces territorialistas son los peces damisela. Esos generan unos territorios de alrededor de 1 metro cuadrado, digamos, de extensión, donde cultivan algas y ahí, digamos que es su territorio, ahí ponen sus huevos y es una zona que ellos cuidan, digamos, muy celosamente. Y esas algas que ellos cultivan son muy importantes porque son las principales entradas de nitrógeno al arrecife. El nitrógeno es un material que es un nutriente esencial y la presencia de estos peces y de las algas que cultivan es importantísima para mantener el reciclamiento de nutrientes dentro de los arrecifes. Siguiente, por favor. Hay otros 2 tipos. Uno son los ramoneadores, que serían el equivalente de las vacas en tierra. Se juntan en cantidades muy grandes, casi digamos en manadas. En este caso serían cardúmenes en peces. Y recorren todos los arrecifes podando el piso, ¿sí? Son especies que no alteran el sustrato, simplemente desprenden el alga y se alimentan de ella. En ocasiones también consumen algo de sedimento, pero son escuelas muy, muy grandes y son tasas de herbivoría considerables, ¿no? La familia que se incluye es la familia Cantúrida. Y los últimos son los podadores, que son los que se alimentan de algas carnosas, que solamente, digamos, pellizcan las algas grandes. Que son las chopas de la familia Kyphosis. La siguiente, por favor. Bueno, es importante saber cuántas especies tenemos en la región, ¿sí? Uno pensaría que hay más especies en el Caribe porque es más diverso, pero en realidad no, hay más especies de herbívoros en el Pacífico. Tenemos 50 especies de 17 géneros, mientras que en el Atlántico solamente hay 41 especies de 10 géneros, ¿sí? Ahí pueden ver los nombres más o menos, es más diverso.
La única familia que es más diversa de herbívoros en América es la de los peces loro, los escáridos, que tenemos prácticamente el triple de especies en el Caribe en relación con el Pacífico. Pero los demás tipos de herbívoros son más abundantes en el Pacífico que en el Atlántico. La siguiente, por favor. En este mapa que pueden ver ustedes es la riqueza de especies, ¿sí? Es una información que viene de la base de datos del Instituto Smithsoniano de Panamá. Los colorcitos indican el número de especies, desde muy bajo hasta alto, que alrededor de 31 especies por cada píxel. Y se ve que hay un claro gradiente de latitudinal en el norte hacia el norte del Golfo de California y el Pacífico. Hay pocas especies. Ustedes llegan a Centroamérica y hasta, digamos, en la entrada de Colombia, es donde existe la mayor diversidad. Las zonas con menor diversidad son, como dije, la península de Baja California, las islas oceánicas, que también tienen pocas especies, el intervalo arenoso entre México y entrada de Nicaragua, y ya en la parte extrema sur, en la costa de Ecuador y Perú. El resto, digamos, tenemos alrededor de 28 a 30 especies. La siguiente, por favor. En el Atlántico es muy diferente, en el Atlántico es muy homogéneo, pero fíjense que el número de especies aquí no supera 21, aquí es la otra gráfica tenía 28, aquí lo máximo es 21. Prácticamente se ve que en todas las islas y en toda la región, Bahamas, la costa de México, Sudamérica, Centroamérica, tenemos colores rojos, o sea, es muy homogénea la riqueza de herbívoros en toda la región, exceptuando en el Golfo de México, que tenemos valores muy bajos, incluso una o dos especies solamente en la costa de Texas y Luisiana. Y donde también baja la diversidad, 10 a 11 especies, es en las zonas lagunares o arenosas, como podría ser el sur del Golfo de México o la parte, digamos, interna de la península de Florida, ¿no? Entonces tenemos una mucha mayor homogeneidad en la riqueza de especies en el lado del Atlántico. La siguiente, por favor. Si comparamos los dos mapas, aunque los colores sean iguales, nada más fíjense un poco en las gráficas, en los números. Como ven, el valor más alto que hay en el Caribe, que sería 21 especies, sería un valor amarillo en el Pacífico, o sea, una riqueza media, intermedia. No hay ninguna zona en el Atlántico que sea tan rica en herbívoros como tenemos en el Pacífico. Y eso es una cuestión evolutiva. En el Atlántico siempre ha sido una zona, siempre me refiero a los últimos 20 millones de años, una zona muy poca productividad primaria, entonces tenemos relativamente pocas algas, mientras que en el lado del Pacífico es muy productiva, tenemos zonas de surgencia, como puede ser el Golfo de Panamá, o la península de Baja California, ¿no? Entonces, como tenemos tanto nutriente de manera natural, se desarrollan más las algas y, por lo tanto, evolutivamente los herbívoros son más abundantes y más comunes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Siguiente? Ay. Creo que ya no me oyeron. Sí, cambió, ¿no? Tarda un poquito en cambiar la slide. ¿Le puede ver? Héctor, no te escuchamos bien. ¿Puedes hablar otra vez? Ahí se quedó. La siguiente, ¿se puede? Está un poco mala tu conexión. A ver, ¿puedes intentar hablar otra vez? Sí, ¿le pueden cambiar a la siguiente? ¿No me oyen todavía? Híjole. Ya te escuchamos, Héctor. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Le pueden cambiar a la siguiente, perdón? Héctor, no sé cuál estás viendo tú, es que no sé cuál quieres que ponga. Estoy viendo la del Atlántico Occidental y el Pacífico juntos. Aquí estamos viendo, todo el resto de la gente estamos viendo la de Caribe y Atlántico. Caribbean Basin. ¿O quieres la anterior de principal análisis mundial? ¿Nos escuchas?
¿Uno acá? Así está el principal análisis mundial. No, no, síguele, después de la reciente del mapa. Perfecto. ¿Tomográfica? Sí, hoy estoy viendo una. Sí, dice biomasa. Ajá. Héctor, ¿hay manera de que mejores tu conexión de internet, acercarte más a un módem o algo? Porque te estamos escuchando muy mal. Bueno, vamos a dar unos segundos, unos minutos, a ver si podemos escuchar nuevamente a Héctor. Si no, vamos a tener que continuar con otra presentación en lo que logramos reconectarlo. ¿Héctor, nos escuchas? Bueno, me parece que de plano Héctor se desconectó. Entonces, para no hacer esperar a los participantes, retomaremos con Héctor en cuanto su conexión haya mejorado y él haya regresado. Entonces, vamos a dar pie, disculpen los errores técnicos, vamos a dar pie ahora a la presentación de María José González, directora del Fondo del Sistema Recipal Mesoamericano. Y ella, como les comenté, nos va a hablar de la necesidad de legislación aplicada y un marco regulatorio para la protección de peces herbívoros. Entonces, si nos escuchas, María José, adelante con tu presentación. Muchas gracias. En unos segundos aparece ya compartida la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en esta sesión. Me da mucho gusto estar aquí. Y antes de empezar, quisiera decirles que realmente esto lo veo yo como una presentación compartida con Ana Giró, que es la coordinadora para Guatemala de la Iniciativa de Arrecifes Saludables para Gente Saludable. La mayoría de las fotos que van a ver son de Ana y ella me proporcionó gran parte de esta información. Además, HRI, por las siglas en inglés de esta iniciativa, ha sido clave en promover muchos de los procesos de protección legal de peces herbívoros en la región. Y por último, pues me voy a enfocar mayormente en el Sistema Recifal Mesoamericano o el SAM, que es mi área de trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. Perdón, ¿me escuchan? Ay, qué pena, capaz que no me escuchan. Pero no sé, sí te escuchamos. Okay. Sí, pueden pasar a la siguiente, por favor. Sí, solo les pedimos a los panelistas un poquito de paciencia porque no cambian inmediatamente, pero sí estamos cambiando la. Ah, vale, ok. Bueno, ¿puedes cambiar el slide? Bueno, continúa, Majo, en lo que tratamos de que cambie. ¿Quieres que ponga la pantalla? ¿La mía? Sí, si te es posible, te hacemos presentadora. O si no, esperamos a Víctor, no pasa nada, lo que sea menos complicado. Me preocupa que tal vez Víctor tenga también problemas de internet. Entonces te voy a hacer presentadora. Si tienes tu presentación lista, pues ya vamos directo contigo. Listo, ok. Entonces, yo la tengo lista. ¿Ya la pueden ver? Sí, ¿pudieras hacerla grande? Sí, ahí está. Bueno, parte de esta información, de esta introducción la dio María José anteriormente y también Héctor, pero solo brevemente, de nuevo, la importancia de los peces herbívoros. Está alrededor del tema de proliferación de algas o macroalgas. Cuando
Las algas crecen mucho en arrecifes de coral, obstruyen el reclutamiento, o sea, el asentamiento de larvas de coral, y obstruyen también el crecimiento normal de los corales. Y entonces lo que sucede es este cambio de fase donde hay más algas que coral vivo. Y esto es un problema grave para los corales porque reducen su resiliencia, o sea, su capacidad de reponerse después de un evento traumático para el coral, que pueden ser eventos como huracanes o blanqueamiento de corales o enfermedades. Entonces, debido a esta situación, es importante reducir la cantidad de algas, reducir la posibilidad de que haya ese cambio de fase. María José mencionó este estudio sobre el estado y tendencia de los arrecifes de coral en el Caribe, que se llevó a cabo y estudió el periodo entre 1970 y 2012. Y ese estudio tuvo tres resultados importantes. Primero, que la herbivoría es importante, es crítica para la salud de los arrecifes, precisamente para mantener el equilibrio entre corales y algas. Segundo, que los peces loro son un componente clave en los ecosistemas de coral porque llevan a cabo herbivoría, y esto es particularmente importante desde que se vino abajo la población del erizo de mar del género diadema, que también es herbívoro, y había, o sea, ayudaba a mantener el equilibrio entre algas y corales. Entonces, en los 80s, cuando se vinieron abajo las poblaciones de diadema, adquirió mucha más importancia el pez loro o las diferentes especies de pez loro. Y la siguen teniendo porque el erizo diadema se ha recuperado muy, muy lentamente desde los 80. Entonces, no está cubriendo ese rol ecológico importante de herbivoría. Y el tercer resultado importante de este estudio fue que la principal causa de mortalidad de peces loro es la pesca. Entonces, es factible hacer algo al respecto. Los peces loro son pescados por distintos motivos. Uno es que son una pesquería específica, ¿sí? Culturalmente, tradicionalmente se pesca. Y segundo lugar, se pescan porque otras especies que tradicionalmente son pescadas han disminuido. Por ejemplo, meros o pardos. Y entonces la gente empieza a pescar peces loro. Y por ello, si se están pescando, es necesario protegerlos. Y protegerlos puede tener un efecto muy positivo en la salud de los arrecifes. Si tenemos más peces loro, vamos a tener menos algas porque los peces se las comen. Y al tener menos algas, tenemos un mayor estado de salud de los arrecifes de coral. Esto implica que tienen mayor resiliencia ante efectos de cambio climático. O sea, perdón que te interrumpa. Me caí un momento y no sé en qué slide estás. Perdón. Ah, está compartiendo directamente su pantalla. Ah, está compartiendo. Ok, gracias. Sí. Listo, listo. Entonces, al tener mayores peces loro, menos algas, mayor salud del arrecife, son más resilientes ante efectos del cambio climático. Pueden reponerse más rápidamente y de mejor manera ante estos efectos. Y tener arrecifes sanos es muy importante para las economías locales, ¿sí? Cuando tenemos arrecifes sanos, tenemos mayor densidad de peces, no solo de peces loros, sino de las demás especies. Por lo tanto, esto es bueno para las pesquerías, porque podemos pescar más de manera sostenible. Tenemos una mejor protección costera. Los arrecifes de coral son nuestra primera barrera de protección ante eventos como huracanes, por ejemplo. Y un arrecife sano es mejor protección que un arrecife degradado. Y por último, tenemos mayores oportunidades de ingresos por turismo. ¿Sí? Un arrecife en buen estado, vigoroso, saludable, es una atracción turística versus un arrecife que está en muy mal estado y pobre y está cubierto de algas, pues no es un atractivo turístico. Entonces, ¿qué opciones hay para protegerlo? Hay, por llamarlo de alguna manera, yo le puse el nombre de plataformas internacionales que nos ayudan, digamos, o nos permiten justificar la protección de peces, o a partir de estas justificar la protección de peces loro. Uno es la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, o IKI por sus siglas en inglés, que ya mencionó María José al inicio. Ellos, a raíz del estudio, urgieron a los países del Caribe a tomar las siguientes acciones.
Uno es adoptar estrategias para conservar el pez loro o que la gestión pesquera lleve a la restauración de estas especies. Otro es investigar medios de vida alternativos para aquellos pescadores que son afectados por la veda de pesca, la veda de peces loro. El tercero es considerar incluir al pez loro en los anexos del protocolo SPO. Este protocolo es uno de los protocolos a la Convención de Cartagena y trata sobre áreas protegidas marinas y sobre especies en peligro de extinción o vulnerables. Y además de incluirlo en el protocolo, comunicar claramente en todos los foros posibles la importancia de herbivoría para tener arrecifes sanos. Y por último, educar a grupos indígenas y comunidades locales acerca de los beneficios de contar con las estrategias de protección de peces loro para alcanzar arrecifes saludables. Y la otra plataforma que quiero mencionar es una que nos proporciona OSPESCA dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericano. OSPESCA tiene una política de integración de pesca y acuicultura para el periodo 2015 a 2025. Y dentro de esta política, el componente estratégico 7.3.11 habla de arrecifes rocosos y de coral y propone hacer uso de experiencias generadas en estos ámbitos para establecer medidas que ordenen las actividades pesqueras para así afrontar disminución en recursos pesqueros que puedan atribuirse a cambio climático, sedimentación y pesca no reglamentada. Entonces, aunque no menciona directamente peces herbívoros o peces loro, sí menciona que deben protegerse si la reducción de estas poblaciones viene por cambio climático, pesca no reglamentada o procesos de sedimentación, con lo cual la protección de peces loro realmente puede surgir a partir de esta política de OSPESCA. Y ahora quiero hablarles rápidamente sobre qué normas existen en la región del arrecife mesoamericano, que está compartido, digamos, de norte a sur, entre México, Belice, Guatemala y Honduras. Bueno, Belice, es el primer país que quiero mencionar, tiene un instrumento reglamentario número 49 del año 2009. En esa época surgió esta ley que prohíbe la pesca, compra, venta o posesión de herbívoros, las dos familias, Escáride o peces loro y Acantúride o peces cirujano. Este fue el primer país en aprobar una ley integral de este tipo a nivel nacional que protege a los arrecifes vía la protección de peces herbívoros. Entonces, es un ejemplo, creo yo, muy importante y que puede ser útil para establecer normas en países que aún no las tienen. En este tipo de norma es muy importante asegurar el cumplimiento, ¿sí? Hacer control y vigilancia necesarios para asegurar que efectivamente no están siendo pescados estos grupos de peces. En Guatemala, a través del Acuerdo Ministerial 175 del 2015, se estableció una veda temporal para todas las especies de la familia Escáride, o sea, peces loro, por 5 años, de abril del 2015 a abril del 2020. Esta norma solo aplica al Caribe guatemalteco, no al Pacífico. Y sé que, de nuevo, la iniciativa de Arrecifes Saludables está trabajando para asegurar que al vencimiento de esta veda se pueda establecer nuevamente una veda de 5 años, idealmente una veda permanente para peces loro. En Honduras hubo un acuerdo ejecutivo, el Acuerdo Ejecutivo 2 del 2004, muy interesante, porque a partir de esa fecha se prohibió la extracción, pesca y aprovechamiento de todos los peces arrecifales en islas de la bahía, todos los que no estuviesen autorizados por la Dirección General de Pesca. Y en este caso solo para islas de la bahía. Esto, por supuesto, incluyó a los peces herbívoros. Ahora, desde la creación, digamos, oficial de Islas de la Bahía como un área protegida, que es el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, en el 2010, todos los planes de manejo han prohibido la pesca de peces herbívoros. Entonces, ha continuado ese proceso de protección en Islas de la Bahía. Actualmente,
iniciativa de residuos saludables trabaja para proteger a los peces loro, los peces herbívoros, en la zona norte, en la costa norte de Honduras, que es el Caribe hondureño. Y lo están trabajando a través de dos vías, tienen dos propuestas para hacerlo. Una es que, al igual que en Islas de la Bahía, en los planes de manejo de las áreas protegidas de la costa norte, se incluya la protección específica de peces herbívoros. Y otra es vía el Congreso Nacional y la emisión de un decreto al estilo del decreto Beliceño que protege los peces herbívoros. Y el último país en proteger los peces herbívoros en el arrecife mesoamericano es México. Y es muy reciente, pero esto es un logro maravilloso también de HRI, que ha sido quien impulsó este proceso. Recientemente, hace 2 meses, de octubre de este año, se prohibió la pesca de 10 especies de peces loro con la categoría de protección especial como parte de dentro de la norma oficial mexicana 059. Esta es la norma que protege especies vulnerables en peligro de extinción en México. Y fue un proceso largo que requirió presentar mucha información científica. México solicitó los estudios justificativos para cada especie previo a su protección. Pero la iniciativa de arrecifes saludables, bueno, y por supuesto áreas protegidas y muchos otros actores en México han llevado esta información de manera periódica y pudieron presentar los estudios y así proteger estas especies. Interesante también que en México esta protección aplica únicamente al Caribe, porque los peces loro son una pesquería establecida en el Caribe mexicano. Quiero mostrarles rápidamente este mapa, que es de la iniciativa de arrecifes saludables, y ven, esto es para ver un poco la cantidad de peces loro en los distintos países. Pueden ver que hay algunos puntitos negros. Esas son zonas de muestreo donde no encontraron peces loro. Hay muchos cuadrados azules donde hay algunos peces loro. Y los triángulos fucsia son sitios muestreados donde hay muchos peces loro. Y es interesante ver que la gran mayoría de los triángulos fucsia están a lo largo de las costas de Belice y en las islas de la Bahía en Honduras. Esto es para mostrarles que sí hay una correlación entre el tiempo en que estas especies han estado protegidas y la presencia y abundancia de estas especies. Y es precisamente en Belice y en Honduras donde han estado, en las islas de la Bahía de Honduras, donde han estado protegidas por más tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando, los casos que mencioné anteriormente han sido vedas? ¿Sí? No se pueden pescar los peces loro, pero también he mencionado que en algunos sitios son una pesquería. Aunque la veda permanente es el caso idóneo para proteger a los peces loro y, digamos, contribuir a recuperar los corales y a contribuir a su resiliencia, a veces una veda simplemente no es posible por situaciones políticas o económicas. Entonces, ¿qué se propone? ¿Cuál es la recomendación? Y en este caso, los expertos proponen establecer una estrategia y una política pesquera que permita extraer peces loro, pero de manera que se limita o se reduzca su impacto en el arrecife. Entonces, las recomendaciones son establecer un tamaño mínimo de captura de peces loro, que debe ser 30 centímetros, porque el tamaño idóneo donde ya son sexualmente maduros, pero además de un tamaño que están produciendo suficientes huevos para asegurar y suficientes peces nuevos para asegurar que hay una reposición de las especies. Pero además del tamaño mínimo, se recomienda también limitar la extracción. Y entonces, de los peces a partir de 30 centímetros de tamaño, únicamente permitir la extracción de 10% de esa biomasa. Al combinar estas dos condiciones en una política pesquera, se puede contar con un beneficio de mayores rendimientos pesqueros, individuos más grandes y, por tanto, mayor resiliencia del arrecife de coral, que es, digamos, el resultado último que se desea. Estos efectos positivos de una política de este tipo no van a suceder de inmediato.
a tomar entre 5 y 7 años. Y por tanto, también es importante considerar establecer opciones económicas para los pescadores que pueden ser afectados por este tipo de política. Entonces, vemos que hay dos formas de proteger vía normativa los peces loro y promover su recuperación y, por lo tanto, su impacto en los arrecifes y arrecifes más sanos. Una es vedas completas, totales, y otra es una política pesquera que regule adecuadamente la extracción de peces loro. Muchas gracias. Yo creo que pasamos a preguntas hasta el final. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Vamos a continuar con la presentación de Héctor, porque pues quedó interrumpida tristemente a la mitad, pero vamos a continuar exactamente donde quedó. Y yo les voy a estar compartiendo mi pantalla. Así que en un segundo te doy la palabra, Héctor. Adelante. Héctor, tienes tu micrófono cerrado. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí me alcanzan a oír o no? Sí, te escuchamos perfectamente, Héctor. Ok. Bueno, disculpen, el internet aquí en La Paz le suele fallar. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Ya, afortunadamente, en la presentación anterior van varias de las cosas que iba yo a mencionar, ya las incluyeron, ¿no? Bueno, este trabajo que les quiero mostrar es un análisis mundial de la cantidad de peces loro, perdón, de herbívoros que hizo hace unos 5 años más o menos, no, 3 años, en el 2016. Y ustedes pueden ver la zona en la que no hubo ningún dato fue para el Pacífico Americano. Esa es la zona más desconocida en relación a la cantidad de herbívoros en el planeta. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se presenta en esta gráfica? Esa es la cantidad de biomasa, o sea, de animales vivos, de peso de animal vivo, por metro cuadrado de todos los peces herbívoros en básicamente todo el Caribe. En la zona más, con el peor condición es Cuba, como pueden ver ahí. Los colores grises implican zonas abiertas a la pesca y el color negro, zonas cerradas a la pesca. Y pueden ver que más o menos en todos los casos, en las zonas que se permite la pesca de peces herbívoros, estamos hablando de biomasas cuando mucho de 25 o 20 gramos por metro cuadrado. Pero si llegamos a zonas protegidas como Cozumel o las Islas Vírgenes estadounidenses o los Flower Gardens en Florida, pero en el Golfo de México tenemos valores mucho más elevados, tenemos valores de casi 50 gramos por metro cuadrado, prácticamente el doble, ¿sí? Eso nos está diciendo que sí hay un efecto pesquero importante en toda la región, no nada más digamos en Centroamérica, sino prácticamente en todos lados. También es muy notable, si pueden ver en la figura, que no hay datos para Centroamérica fuera de lo que es Belice, ¿sí? O sea, en la datos científicos es un hueco de conocimiento toda la región del Caribe centroamericano. La siguiente, por favor. Es una comparación que se hicieron por regiones de cómo estaba la cuestión entre las diferencias de la cantidad de peces o del peso de los peces dentro y fuera de las áreas protegidas. A la izquierda se dice diferencia de biomasa, quiere decir que sí había más biomasa de peces dentro o fuera del área protegida. Obviamente siempre hay más dentro del área protegida. Pero en el segundo, en el B, dice diferencia de abundancia, y como pueden ver, el Caribe tiene un valor de menos 0.6. Eso quiere decir que hay mucha menos abundancia de peces herbívoros pero fuera de áreas protegidas que dentro de áreas protegidas. O sea, el efecto lo estamos viendo muy claramente. A nivel mundial más o menos es lo mismo en las gráficas de la derecha, pero ahí el punto importante es ver al extremo derecho cuáles son como las especies indicadoras, ¿sí? Si ustedes tienen chopas kifóside, que es la bolita que dice territorial, perdón, browsers en el texto, es cuando los arrecifes en mejor estado, ¿sí? O sea, las chopas son indicadores de buen estado porque son consumidores de algas, pero la presencia de territorial damselfish, o sea, de los peces damiselas, va contrario. Cuando hay muchas damiselas, quiere decir que hay un problema de cambio de fase. La siguiente, por favor. Ok,
Ok, ¿cuál es la situación en el Pacífico? En el Pacífico hay mucha información, pero no está muy sistematizada. Les voy a presentar el caso del Golfo de California en particular. A la izquierda tenemos los grupos funcionales de herbívoros y cuántos gramos por metro cuadrado. Ahí tuvo un error, dice 2, 3, pero serían 20, 30, 25, así. Entonces, lo que pueden ver aquí, lo que tenemos son una abundancia de ramoneadores. Y ese patrón se repite en todo el Pacífico, en realidad. Esos son los más comunes que tenemos, con alrededor de 18, 20 gramos por metro cuadrado. Nada más de ese grupo. Si promediamos todos los herbívoros, estamos hablando de 32 gramos por metro cuadrado promedio, mucho más alto que lo que pasa en el Caribe. En el caso de las abundancias, los más abundantes son los territorialistas, con abundancias de casi 0.16 por metro cuadrado, y son como los peces más comunes en la región. La siguiente, por favor, herbívoros, ¿no? Aquí les pongo, el color rojo es la línea del Golfo de California comparado con los datos que les mostré. Si se fijan, prácticamente el Golfo de California tiene valores mucho más altos que lo que hay en el Caribe. Bueno, no mucho, pero al menos en relación a las zonas. Ah, un detalle. Esos datos del Golfo de California son de zonas de no pesca y de pesca mezclada, o sea, como es un promedio. Estamos, digamos, en un valor normal dentro de lo que podría ser una zona protegida, pero implica que la salud de los peces es más o menos adecuada, al menos en el lado del Pacífico, ¿no? Aún de que tenemos pesca, como se indicó en la presentación anterior, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, a pesar de todo lo que hemos dicho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no tiene demasiado cariño por los peces herbívoros. Y solamente de todas esas 91 especies que tenemos en la región, solamente 6 están enlistadas en niveles relativamente altos, ¿no? Por ejemplo, 2 especies están como casi amenazadas, que no son un nivel muy alto. Y solamente 4 están entre vulnerable y luego una sola en peligro crítico. Todas las especies que menciono están en el Pacífico, ¿no? O sea, las especies que se consideran como en peligro están en el Pacífico. Básicamente porque son endémicas o de muy limitada distribución, que viven en islas oceánicas o zonas muy pequeñas en Centroamérica. Pero para el Atlántico solamente considera la IUCN una especie en peligro, que es Escargot guacamaya, que la toma como casi amenazada. ¿Qué es lo que significa esto? Que para la lista roja ellos consideran que aunque sí hay un peligro en relación a la disminución de poblaciones, no hay un peligro verdadero de extinción. Mientras que para las especies del Pacífico sí hay un peligro verdadero de extinción, aunque no se pesquen para alimento, pero por cuestiones como fenómenos del Niño y huracanes son muy afectadas. Entonces, nuestras especies más vulnerables están en el Pacífico, a pesar de que la pesca más impactante ha sido quizá en el Atlántico. La siguiente, por favor. Ok, ya mencionaron el asunto del cambio de fase, ¿no? Ya no voy a dar más información. Básicamente lo que ocurre es que cuando mueren los corales, las algas los sobrecrecen, y decían que era muy difícil revertirlo, de hecho es imposible revertirlo. No ha habido un solo lugar en el planeta donde se presente un cambio de fase y se revierta. El proceso es extremadamente lento, si alguna vez llegara a ocurrir, porque los corales crecen muy lentamente y las algas crecen muy rápido. Teníamos que estar eliminando las algas prácticamente todos los días para que el coral pudiera crecer. Y por eso se considera que cuando hay cambio de fase ya es irreversible. Ya no hay manera de regresar a las condiciones normales, ¿no? Cuando no tenemos coral, lo que tenemos son una serie grande de problemas. Primero, ya no hay alimento para muchas especies. En segundo lugar, el arrecife mismo ya no crece porque pues ya no hay crecimiento coralino y agrupación de carbonato de calcio. Y además, el reciclamiento de nutrientes que llegan a cabo los corales se pierde. Las algas no tienen ese papel. Entonces, básicamente, el arrecife deja de funcionar como tal. Y el resultado son pérdida de peces, pérdida de invertebrados y obviamente pérdidas económicas muy marcadas, ¿no? Esta cuestión es una verdadera preocupación muy importante en el Atlántico, pero nunca ha ocurrido en el Pacífico americano, a pesar de que tenemos muchos nutrientes. La razón es que hay muchos herbívoros y además hay muchos invertebrados herbívoros, que son erizos. Ellos han mantenido a raya las poblaciones de algas. La siguiente. Es importante que tengan en cuenta cuánto come un pez, porque las cantidades son impresionantes. Puse una especie a la izquierda y una a la derecha, que es un pez del Caribe y un pez del Pacífico. Si gustan, no vean los números, pero lo importante es que vean que una poblacioncita en una hectárea, o sea, 100 metros por 100 metros, puede consumir 53 toneladas en el lado del Pacífico de una sola especie de algas y en el lado del Atlántico hasta 88 toneladas. Esas son las cantidades de algas que consumen los peces en poblaciones sanas. Y obviamente, si tenemos más especies y más poblaciones sanas, quiere decir que vamos a poder controlar sin ningún problema el problema de cambio de fase y de ahí la necesidad de proteger a los peces que no sean pescados excesivamente, ¿no? Los herbívoros. La siguiente, por favor.
Bueno, es importante también mencionar que no nada más la pesca es un problema en la actualidad, quizá de hecho es un problema secundario. El problema principal que se acaba de demostrar en un artículo de este año es la cantidad de nutrientes. Como pueden ver más o menos en esa gráfica, dice escáridos y acantúridos en la parte de abajo, y esas son las poblaciones que hay en la zona del Pacífico, del Caribe mexicano, entre el año 2000 y el 2010. Y las poblaciones van aumentando, no van disminuyendo. Tenemos, a pesar de que como se detuvo la pesca, porque de hecho ya no se pesca gran cosa desde hace más de 10 años en el Caribe mexicano, las poblaciones van aumentando. Sin embargo, pueden ver arriba, dice algas, la población de algas va subiendo de manera impresionante. La razón es la cantidad de personas, el número de cruceros en este caso que llegan a la región, que está en las barras grises, que es un indicador de básicamente desechos nitrogenados de la gente, ¿no? Entonces lo que tenemos es un incremento notable de nutrientes en el Caribe mexicano, que aunque tengamos a las poblaciones de peces sanas, no están logrando, digamos, detener el proceso de cambio de fase, ¿no? Entonces es muy importante pensar que no nada más para detener el cambio de fase requerimos la cuestión pesquera o la protección de los peces, sino también otro tipo de acciones integrales de conservación a nivel de la cuenca completa. La siguiente, por favor. Bueno, el cambio de fase ha cambiado. En el pasado, en los 70s, la razón eran enfermedades, que era lo que había matado a los invertebrados, a las diademas, y se consideraba que los peces iban a ser capaces de controlarlos y no había problemas de aumento de nutrientes. Para los artículos de los 90s fue cuando se vio la sobrepesca y se consideró como el principal problema y el causante del cambio de fase. Se seguía viendo pocos nutrientes, entonces no se consideran importantes. Ahora en la actualidad se considera que los nutrientes son más importantes y la sobrepesca secundaria. En realidad los tres factores se incluyen. A lo que voy es otra vez, hay que hacer para realmente detener el cambio de fase, hacer una estrategia común, meter muchas, no nada más detener la pesca, sino hacer varias otras actividades. La siguiente, por favor. Bueno, para terminar quedan los últimos dos papeles importantes. Uno, que los peces herbívoros son presa de los carnívoros, ¿sí? Esos son los que transfieren la energía de las algas hacia la parte más alta. Pero después de que llegan a alrededor de 30 centímetros, ya no pueden ser consumidos por la mayor parte de las especies, ya son muy grandes, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Ellos crecen, de hecho, muy rápido. En 2 años alcanzan su talla máxima. Pero los juveniles son los que pueden ser más depredados y, por ejemplo, en el caso del Caribe, el pez león se sabe que consume peces juveniles loro, ¿no? Entonces, el único consumidor de adultos es el hombre, de ahí la importancia de conservar un poco a las especies por medio de un manejo adecuado de la pesca. ¿Te siente, por favor? Ya lo mencioné, no voy a extenderme más. Si hay algas coralinas, pero si hay algas frondosas, quiere decir que el coral no puede crecer. Cuando tenemos muchos herbívoros, tenemos algas coralinas muy abundantes y eso permite la recuperación de los corales y el reclutamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, el último papel que no se considera como muy relevante, pero de hecho es muy importante, es el papel del herbívoro como erosionador. La foto que ven arriba es un pez que va nadando y va defecando y soltando muchos gramos de carbonato de calcio, esa nubecita que se ve en blanco, ¿no? Ese polvito finito es el mortero de la roca. Es el mortero que produce el arrecife, o sea, el arrecife como tal. El arrecife no es el coral, sino la piedra. La piedra es la que detiene a los huracanes, la que está reciclando nutrientes y demás. Y el coral es como el constructor, el ingeniero ambiental. El perico lo que está haciendo, y los demás herbívoros, es aumentar la cantidad de sedimento y entonces ayudar a que se fortalezca la roca y crezca, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos una roca firme y bien establecida, bien cementada, pues entonces podemos proteger la costa contra huracanes, tormentas y demás. Esto es un papel súper importante de los herbívoros, que a veces no se considera, el que son además constructores del arrecife propiamente. La última, por favor. Entonces, bueno, en conclusión, pues ya vimos el papel ecológico de los herbívoros es múltiple, no nada más es alimentarse de algas, sino también aumentar la tridimensionalidad, o sea, ayudar a que la estructura física permanezca. Al permanecer la estructura física de los corales, tenemos alimento y reciclamiento de nutrientes. La región del Pacífico Oriental Tropical tiene más especies que el Atlántico, y quizás más biomasa también, pero eso habría que comprobarlo. Y esta es una cuestión evolutiva, es una cuestión que tiene que ver con las condiciones de los últimos millones de años en el Pacífico y en el Atlántico. Pues espero, disculpen el corte a la mitad, pero ojalá haya sido útil la información y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Finalmente vamos con la presentación de Ian. Y entonces, Ian, te voy a ser presentador en este momento.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Está muy interesante toda la información que estamos compartiendo y va a haber un poquito de redundancia a medida que vayamos a través de mi presentación. Para entrar en materia, este es el sistema arrecifal mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, compartida por México, Belice, Guatemala y Honduras. Y los objetivos generales de HRI, o la Iniciativa Arrecifes Saludables, es ser una voz en común, reportar regularmente sobre el estado de salud y fomentar la colaboración entre más de 75 organizaciones en todo el sistema arrecifal. Como pueden ver, somos muchas organizaciones trabajando de la mano, buscando manejar de una manera sustentable este recurso compartido. A lo largo de los años, hemos publicado diferentes reportes de salud. El primero en el 2008, el segundo en el 2010, donde estamos hablando de los cuatro indicadores más importantes. No son los únicos indicadores, pero sí son los más importantes que nos pueden dar una fotografía en el tiempo del estado de salud de un arrecife. Y como pueden ver en esta diapositiva, definitivamente uno de esos indicadores es la biomasa de peces herbívoros. Para saber si un arrecife tiene suficiente de cada indicador, tenemos un umbral de valores que nos indica de muy bien a crítico el estado de este indicador por cada uno. Dentro de las recomendaciones publicadas en el 2008, hemos estado diciendo la importancia de proteger a los peces loro durante todo el tiempo, durante todo el año, y ver de qué manera las regulaciones son más efectivas para proteger y aumentar esta abundancia. Luego, en el 2011, publicamos el primer informe de avances, llamado Eco Audit, en inglés, donde estamos evaluando la aplicación de las recomendaciones contenidas en los reportes de salud. Y, por supuesto, la protección de peces loro o de forrajeros clave es un indicador muy importante dentro de este informe de avances. Luego, 2012 y 2015, nuestras siguientes dos publicaciones de los reportes de salud arrecifal, donde de nuevo volvemos a mencionar la importancia de proteger a las especies clave y de transformar las pesquerías de acceso libre a un sistema de manejo de derechos de acceso o derechos de uso. Al igual que en el 2015, donde logramos condensar más de 20 recomendaciones en 7 temas globales. Y por supuesto, seguimos hablando del manejo de las pesquerías y de la importancia de proteger a los peces loro. Luego, 2014 y 2016, volvemos a publicar nuestro informe de avances, donde seguimos utilizando el indicador de la protección de los peces loro, y podemos hacer una comparación a lo largo del tiempo de cómo los países han ido implementando mejoras dentro de estos indicadores. Podemos ver que del 2011 al 2014, los países tuvieron diferente número de mejoras y al igual del 2014 al 2016. Y lo que queremos crear es una competencia amigable entre los países para ver quién implementa de mejor manera estas recomendaciones de manejo. Llegamos al 2018, nuestro último reporte de salud arrecifal, donde los resultados podemos ver que de un total de 5 del índice de salud arrecifal, México y Belice tienen un puntaje de 2.8, Guatemala con un 2.0 y Honduras lidera con un 3.0. Si vemos los resultados de manera global de estos 10 años de reportes de salud arrecifal, podemos ver a lo largo del tiempo cómo ha ido cambiando el índice de salud arrecifal y también podemos ver cómo el nivel de cada indicador ha ido cambiando. En el 2006 teníamos 3 en estado regular, luego 2 en el 2011, luego 1 en el 2014, al igual que el 2016.
pero vemos que en tres de estas ocasiones la cobertura de macroalgas carnosas se encontró en un nivel regular. Si comparamos los cuatro indicadores en los por país, siendo la barra azul más oscura 2006 y siendo la barra azul más clara 2016, vemos que la cobertura de coral ha incrementado en los cuatro países a diferentes niveles. Si pasamos a la biomasa de peces comerciales, vemos que tres de los cuatro países han tenido una reducción en esta importante biomasa. Si vemos los herbívoros, vemos que en dos de los países ha aumentado, pero muy poco, y en dos de los otros países se ha reducido. Pero el indicador que más nos preocupa, que está directamente relacionado con la biomasa de peces herbívoros, es la cobertura de macroalgas carnosas. Y si vemos en esta gráfica, en los cuatro países ha aumentado de manera drástica la cobertura de macroalgas carnosas. Y así como decía Héctor, esto también está relacionado a la entrada de nutrientes al agua marina. Ahora démosle un vistazo a estos datos a nivel de cada país a lo largo del tiempo. Podemos ver que en México la cobertura de macroalgas carnosas, siendo la línea roja, ha aumentado. Si pasamos a Belice, de nuevo, la línea roja, vemos que ha aumentado a lo largo del tiempo. A lo mismo que Guatemala, y más preocupante en Honduras, donde es uno de los indicadores más altos. Entonces vemos una tendencia de que ha aumentado la cobertura de macroalgas carnosas y no necesariamente hemos aumentado la protección de estos peces herbívoros. Tenemos demasiada entrada de nutrientes, muy directamente relacionada con un desarrollo urbano sin control. Y por eso HRI sigue diciendo en sus reportes de salud y en sus informes de avance que tenemos que controlar la pesca, que tenemos que volverla sostenible, tenemos que reducir la presión sobre los peces herbívoros, porque estamos viendo un cambio de fase. Estamos cambiando de un arrecife coralino a un arrecife de algas. Esto es muy preocupante, porque aunque aumentemos la protección y aumentemos la biomasa de peces herbívoros, al llegar un arrecife a estas condiciones, estas algas ya no son apetecidas por los herbívoros. Ya tenemos que entrar a acciones más directas como la remoción manual de algas. Seguimos diciendo que las acciones de manejo que recomendamos incluye la protección de los peces loro y de otros herbívoros, tales como el erizo de adema. Estamos viendo que necesitamos recuperar las poblaciones del erizo de adema, que es un forrajero muy importante para mantener baja cobertura de alga y crear un sustrato limpio donde los reclutas de corales se puedan adherir y crecer. Hemos visto y vamos colaborando con otros socios para incrementar la población del cangrejo rey o el king crab. Y en algunas zonas, este año vamos a empezar a remover de manera manual las macroalgas para darle una oportunidad a que los herbívoros puedan hacer su trabajo. Y para cerrar, lo que tenemos que hacer y lo que hemos estado haciendo y que ha sido uno de los éxitos de la iniciativa Arrecifes Saludables, es que podemos traducir la ciencia a palabras más fáciles, a palabras más comunes, y de esa manera podemos captar a la audiencia y hacerlos partícipes de estos cambios y que ellos luego puedan solicitar a los tomadores de decisiones que se creen las herramientas legales necesarias para proteger las diferentes especies. Somos muchos, estamos haciendo mucho, pero siempre queda mucho por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ian, y a todos nuestros panelistas. Han sido muy, muy interesantes las presentaciones. Y ahora tenemos algunas preguntas de nuestros participantes.
En primer lugar, tengo una pregunta para Héctor. Héctor, ¿qué diferencias de manejo y regulaciones existen en las regiones del trópico americano? Uy, es un mundo. Cada país tiene una visión muy diferente de lo que es la parte de la protección. Por ejemplo, en México, las especies de peces herbívoros están todas agrupadas desde el punto de vista del gobierno en lo que le llaman otros, ¿no? Es decir, en escama le llaman, o sea, ahí entran todas las especies que no tienen plan de manejo y que no tienen, por ejemplo, vedas determinadas. O sea, para motivos prácticos no existe ninguna regulación para la protección, perdón, para el manejo adecuado de la pesca en México. Las otras, pues, las mencionaron en otros países que existen, afortunadamente. Sobre lo que mencionan de la lista roja, pues prácticamente nada más especies del Pacífico, de ninguna de ellas, más una de ellas vive nada más en México. Todas están más bien en Ecuador y Panamá. O sea, digamos que si ahí es donde se podría aplicar algún tipo de protección en ese sentido. Y lo que es las cuestiones, digamos, las listas rojas particulares, ¿no? Colombia tiene la propia, pero hasta donde yo revisé no existe ningún pez herbívoro en su lista roja del país. México tiene su norma oficial mexicana, en la cual se hizo la solicitud de las especies, pero en realidad todavía no está publicada. O sea, aunque si bien ya está muy probablemente, digamos, aceptada a nivel interno, mientras no esté publicada la norma oficial mexicana, la protección de los peces loro todavía no es un hecho en México. De manera que todavía tenemos que esperar un poco, todavía no es una ley. En el momento que salga ya es, pero todavía no está publicada, ¿no? Entonces seguimos un poco como al principio. Hay una ventaja, un avance, pero todavía es muy lento. Entonces, quizá el problema o la importancia del trabajo de AIDA y de las demás organizaciones de derechos ambientales es precisamente tratar de mostrarle a la gente en toda la región de que necesitamos tener un poco de un marco común de protección, porque el problema es general, el problema se aplica aquí, se aplica en cualquier lado del Caribe, e incluso si alguna vez lo tenemos en el Pacífico sería más o menos igual. Perdón, ¿puedo agregar ahí una cosa? Y es que creo que fue en el momento en que se le cayó la llamada a Héctor. Héctor, hay una buena noticia. Salió publicada la NOM 59 para 10 especies de peces loro en octubre. Muy reciente. No es momento de discutir, pero no está publicada. Luego te explico qué pasó. Okay. Ay, no me digas, en serio. Sí, no está publicada, tiene que salir en el diario oficial y no está en el diario oficial. Luego te... Ah, ok, pero ya está incluido en la NOM, sí. No, o sea, está en el proyecto de NOM, pero no en la ley, es la parte, falta el último paso, ese último paso no se ha dado. Listo. Gracias. Tenemos a continuación una pregunta para ti, María José, de Marfón, aprovechando que estás con el micrófono abierto. ¿Qué tan efectiva ha sido la implementación de la norma de protección en Belice? ¿Y cómo se ha manejado a través de alternativas económicas? ¿No escuché la última parte de la pregunta? ¿Cómo se ha manejado a través de alternativas económicas? O más bien, sí, ¿cómo se ha manejado? Sí, a través de alternativas económicas, me parece que esa es la pregunta. Ok, no tengo datos duros, excepto, digamos, el mapa que les mostré, donde ves que hay mayor cantidad de peces loro en Belice y en las islas de la bahía de Honduras. Es posible que Ian a lo mejor tenga algunos datos, no sé si existen. En el caso de Belice, más creo yo que opciones económicas, es que ha establecido una política de acceso controlado a la pesca, que es de aplicación nacional desde el 2016. Vamos a ver, en el 2016 se estableció, se abrió esto y ha estado en proceso de implementarse desde el 2016. Y lo que han hecho es dividir la zona marina de Belice en 9 zonas y han establecido un procedimiento para que los pescadores tradicionales de cada zona se inscriban y tengan derecho a acceso a pescar allí. Lo que han hecho es cerrar la pesca abierta, la pesca libre en todo el mar beliceño a cualquier pescador. Y están ordenando y definiendo derechos de acceso a ciertos pescadores a ciertas zonas. Y como digo, esto fue a partir del 2016.
Sí, ha habido, hay ejemplos, y de hecho nosotros como Fondo Ambiental hemos apoyado algunas iniciativas de algunas alternativas económicas, pero me parece que más que eso es el hecho de implementar este mecanismo de acceso controlado en Belice, que habrá que esperar unos años un poco para estudiar cuál es el impacto de esto en las pesquerías y sobre todo en tema de peces herbívoros y ver si esto también coadyuva a su protección. No sé si, Ian, tú tienes datos duros, digamos, sobre incremento de peces loro a partir de la norma del 2009 en Belice. Sí, María José. En la gráfica que mostré, si quieren la volvemos a poner, podemos ver que entre el 2009 y 2011 hay un decrecimiento, pero del 2011 en adelante, en Belice, la biomasa de peces herbívoros ha aumentado de manera muy importante, y no así en los otros tres países, donde no se ha visto, a excepción de Honduras, si tomamos los datos de Dinas de la Bahía, pero Belice muestra un gran incremento en la biomasa de peces herbívoros, que se podría relacionar con la aplicación de esta regulación. El problema también es decir si está muy bien implementado o no. Es complicado, porque el aplicar las regulaciones en áreas protegidas no se da de la misma manera, no se tienen fondos para estar patrullando y hacer los arrestos necesarios, y es difícil compararlo entre los cuatro países, entre todas las zonas protegidas. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. En el caso del Golfo de California, aquí se implementaron lo que llaman los refugios pesqueros, que son zonas seleccionadas por los mismos pescadores, en la cual se cierra la pesca por cierto tiempo, ¿no? Alrededor de 5 años, pero ellos pueden elegir que sean más tiempo. En los primeros refugios pesqueros, que fueron de 2012, que se evaluaron en 2017, la población de peces loro y de víboras en general aumentó más o menos un 15 o 20%, pero lo más importante fue el aumento de las tallas. De tamaños promedio de 18 o 20 centímetros, daban ya ahorita en tamaños promedio de 25 a 20 y tantos centímetros, ¿no? O sea, la población respondió no tanto en abundancia, pero sí en talla, y eso obviamente es un beneficio económico para la pesca. Los pescadores vieron que fue tan exitoso que decidieron cerrar otros 5 años las zonas de refugio, porque ya hay una derrama, ya hay peces que están reproduciéndose dentro de la zona, salen y son pescados fuera. Entonces se ha cumplido perfectamente el objetivo de la zona de refugio. Y ha habido un beneficio económico y ecológico. Víctor, ya que estamos contigo, hay dos preguntas para ti, enfocadas a México. La primera es que si se tienen datos en México de las capturas de peces loro en la costa del Pacífico mexicano. Y la segunda, no sé si quieres contestar las dos juntas, es que cuáles son los métodos de captura utilizados víboros en México en ambas costas. Ok, sí se tienen, de hecho, muy buenos datos de pesca, que tiene la CONAPESCA. La zona con más capturas en el Pacífico mexicano para los peces loro y en general para herbívoros es el Golfo de California, prácticamente la parte sur. La Oficina de La Paz es la que tiene la mayor cantidad de volumen pesquero en todo el país. En segundo lugar viene el Golfo de México, la parte de Tamaulipas, es el segundo estado con más captura de peces loro. Y de acuerdo a los datos oficiales, en la zona del Caribe, desde el punto de vista comercial, no se pesca pez loro desde hace casi 6 a 7 años, ¿no? Hay mucha pesca quizá no regulada, pero al menos desde los datos oficiales no hay pesca en el Caribe. ¿Cuál es la pesca? Básicamente es por medio de redes, le llaman redes agalleras de este lado, en la cual el animal se atora y queda muerto. Los pericos no se atraen por carnada, entonces solamente se pueden atrapar en esta región y también en el Caribe por medio de redes. Y el otro método, que es el método ilegal, es por medio de arpones. Lo que hace la gente es bucear en la noche el perico está dormido, se envuelve en un capullo de baba y se mete en el arrecife y los matan dormidos, entonces les pegan en la cabeza y se los llevan, ¿no? Entonces esa captura está ilegal en México, pero se ha hecho por muchos años desafortunadamente, y de hecho el arte de pesca del uso de este tipo de arpones es ilegal en México, pero aún así se siguen vendiendo y ya saben cómo es esta cuestión luego de mantener la vigilancia a nivel de un país tan grande, ¿no? Pero sí tenemos datos más o menos confiables,
en relación a esta cuestión. Gracias, Héctor. Voy a tratar de, estamos recibiendo muchas preguntas, entonces voy a tratar de equilibrarlas para que todos tengan oportunidad de responder. La siguiente pregunta es para Ian. Ian, ¿a qué atribuyes la mejor calificación de torturas en el informe? Perdón, ¿podría repetir el final de la pregunta? Sí, ¿a qué atribuyes que Honduras haya obtenido mejor calificación en el informe? Wow, esa es una pregunta bien cargada, no es fácil de responder. Pienso que el manejo adecuado dentro de las áreas protegidas, específicamente en las Islas de la Bahía, ha sido un factor importante. Y también podemos ver de que uno de los indicadores que siempre resulta en bajo porcentaje es el de macroalgas carnosas, y eso se ve más elevado en las áreas protegidas cercanas a la costa. En cambio, por estar más separadas las Islas de la Bahía del continente en sí, podemos decir de que la influencia del continente es reducida en esa zona. Esa es una de las teorías que se maneja, y definitivamente donde hemos visto el cambio en el índice de salud arrecifal por sitio es en las zonas con mejor patrullaje, en las zonas donde la aplicación de las regulaciones es más alta. Hemos visto a lo largo de los años un incremento en la salud arrecifal, lo cual está directamente ligado con el control de la pesca, el manejo de la pesca, y que estos peces, al estar protegidos, su abundancia aumenta, ellos regresan a la zona. Esa es la otra teoría de por qué en Honduras está más alto el índice de salud arrecifal. Gracias, Ian. Ahora, dos preguntas para María José González Bernat, de AIDA. La primera es, buenos días, soy de Costa Rica, y como hemos visto en las presentaciones, en nuestro país no se ha incorporado la protección de los peces herbívoros en la legislación pesquera. ¿Sería posible, María José, que nos amplíes un poco más de cómo ha sido el acercamiento con los pescadores para lograr implementar medidas de protección del pez loro? ¿Cómo han reaccionado a las medidas y qué recomendaciones darías para poder implementarlo en otros lugares? Sí, buenísimo, gracias. Realmente en Costa Rica hemos estado avanzando principalmente el trabajo ahorita con el Ministerio de Ambiente y estamos también trabajando un poco con Incopesca. Ha sido lento el proceso, pero seguimos avanzando en ese tema. Realmente no hemos tenido contacto aún, seguimos avanzando con el proyecto, con el contacto con las comunidades locales y específicas en esa región, pero es parte de los objetivos del proyecto que presenté, que esperamos realmente cumplir e implementar en el plazo del proyecto, ¿verdad? Ahorita, así como les digo, el trabajo ha sido más directo con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, se tiene ya contacto con Incompesca y estamos avanzando en ese tema. A veces trabajar con organismos de gobierno es un poco lento, no es complicado, pero es un poco lento por la carga de trabajo que tienen, ver a todos estos actores y tomadores de decisiones. Entonces es un proceso lento, pero vamos avanzando poco a poco con cada uno de los países, ¿verdad? Y Costa Rica creo que ha sido uno de los que más avances ha tenido también por el interés que tienen los entes de gobierno y los técnicos y los directivos y en esta parte del interés en este tema, ¿verdad? Entonces ahí vamos avanzando en Costa Rica. Perfecto. Y pregunta también para ti, Majo. Mencionaste el estudio del IPCC. ¿Nos podrías explicar cómo proteger a los peces herbívoros ayudaría en la mitigación del cambio climático? ¿En la mitigación? Sí. En ese tema yo creo que es importante saber que mitigación se refiere a aquellas acciones encaminadas a reducir y limitar, mientras que también hay que pensar en acciones de adaptación al cambio climático, que se piensan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos. Yo creo que en esta respuesta creo que tengo que hacer eco a todas las presentaciones en donde realmente todos los panelistas dijeron que se necesitan acciones integradas de manejo. Ese vasito para, de evolución. Sí, ese es un... ¿Aida?
Perdón. Bueno, disculpen, solo que se necesitan acciones integradas de manejo en donde realmente la conservación de peces herbívoros es parte importante para la conservación, para la mitigación del cambio climático. No es la única, sino se tiene que pensar en otro tipo de alternativas también que mejoren la protección de los arrecifes coralinos. Algunos ejemplos les puedo mencionar específicamente lo de la protección de especies clave, que en este caso estamos hablando de los peces herbívoros. Se puede pensar también en otras herramientas como son áreas protegidas marinas, en temas de restauración arrecifal, entre otros, ¿verdad? Que podrían también manejo integrado de la zona costera, manejo, reducción o un mejor manejo de las construcciones en la costa. Todo eso va asociado, como mencionó Ian también en su presentación, a la destrucción, el cambio de fase que se está dando en estos ecosistemas. Entonces es importante mencionar que proteger los peces herbívoros es parte importante de las acciones integrales que se necesitan para el cambio climático, ¿verdad? Gracias, Majo. Esta pregunta es en general, no va dirigida a alguien en específico. Nos la hace Javier Rodríguez Fonseca. Y la pregunta es más bien una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿los únicos peces herbívoros de importancia comercial son la especie Scaridae? No sé cómo se pronuncia, perdón. Porque comenta, es la impresión que me quedó de las presentaciones, pero sería importante hacer un diagnóstico regional de peces herbívoros de alta incidencia pesquera para compaginar la legislación que se implemente con cubrir las necesidades de los sectores pesqueros que dependan de estas especies. Entonces, la pregunta es si Scaridae es la única especie de importancia comercial. ¿Puedo hablar? Claro. No, de hecho, en el Golfo de México también sacan muchos peces cirujano, que es familia Cantúride. Son de hecho, más abundantes que los cáridos. Los cáridos son los peces loro. Lo que pasa es que se hace mucho énfasis en los loros porque tienen un papel muy importante en la construcción del arrecife, pero como herbívoros, los acantúridos también son importantes. También las chopas son herbívoros importantes, son muy comunes en el Golfo de México también. Y también son comerciales, ¿no? De hecho, tres de las cuatro familias de herbívoros son comerciales. La cantidad o el volumen varía dependiendo del país. Y un comentario de lo que decían de cambio climático es muy importante, ahí viene lo de los peces loro, por lo que yo mencionaba de que el pez loro, el polvito, sirve para construir el arrecife. Ese polvo es carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio viene de la atmósfera. Entonces lo que hace el arrecife al crecer es secuestrar CO2 de la atmósfera, y eso es lo que le llaman el carbono azul. Entonces cada vez que un arrecife está creciendo, está, como bien dice, robando dióxido de carbono y ayuda a mitigar el efecto de cambio climático. Entonces, ese es uno de los papeles más importantes del pez loro bajo esa óptica, que está produciendo sedimento, que luego se convierte en roca, y ya secuestra ese CO2 en forma de piedra de la atmósfera hacia el océano. Gracias, Héctor. Y finalmente, una pregunta para todos, que de hecho me parece que sería una buena manera de cerrar, salvo que ustedes tengan comentarios al final, es ¿cuál recomiendan como la herramienta de conservación de peces herbívoros que se debería de implementar? Me gustaría responder si es posible. Sí, claro. Siento que una de las herramientas más efectivas es el manejo de las pesquerías basadas en los derechos de acceso. Si logramos trabajar de manera directa con las comunidades que se benefician de este recurso, haciendo mucho hincapié en educación, donde el pescador, donde su familia, donde toda su comunidad vea los beneficios de practicar una pesca responsable y sostenible. Y él se vuelva el steward, él se vuelva el que cuida esos mismos recursos. El rol de nosotros como organizaciones acompañantes es crear todo el acompañamiento legal para crear estas zonas de acceso controlado y que sean los mismos actores locales, las mismas comunidades que se benefician, los que implementen las acciones de manejo que ellos mismos se van a imponer a sí mismos. Estar de policía pegándole en la cabeza al pescador
no resulta en nada. Pero si los incluimos a ellos como los mismos manejadores de su zona para que vean la importancia de ese manejo, es la manera más efectiva y no va a haber un dreno de recursos para las ONGs y los comanejadores de estar siendo el policía con el garrote, sino que las mismas poblaciones, los mismos interesados, van a autorregularse y le quitamos esa carga al comanejador y los beneficios se ven en muy corto tiempo y crea más sinergia y al ver los beneficios, más pescadores y más zonas se van sumando y van buscando crear esta modalidad de acceso controlado. ¿Puedo agregar algo? Adelante, Majo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ian. Creo que definitivamente esa es una de las principales herramientas que se necesitan. Sin embargo, sí considero que todo eso debe ir de la mano de una estructura de gobierno basada en normativas y herramientas legales de conservación. Yo creo que es un sistema que se necesita esta integralidad entre la normativa estatal, nacional, y lo que menciona ahí en que es un manejo local. Y dar esta responsabilidad a los mismos pescadores y las comunidades de sus propios recursos, ¿verdad? Sin embargo, creo que sí se tiene que pensar en un modelo de gobernanza que enmarque todo esto de políticas normativas, siempre de la mano con este empoderamiento social que consideramos muy importante, ¿verdad? Porque sin esa estructura de normas y legales, creo que tampoco funcionaría todo el sistema este de gobernanza que se necesita para proteger estos ecosistemas y estas especies, ¿verdad?, a largo plazo. ¿Puedo agregar una cosa más? Sí, adelante. De acuerdo con María José y con Ian, creo que deben combinarse ambas cosas, normas y sistemas de gobernanza local, y yo agregaría esos sistemas de gobernanza local, además del acceso controlado, creo que es muy importante establecer, y lo mencionó Héctor, los sitios de restauración pesquera, que hay una cantidad interesante en la región del Caribe, pero obviamente falta muchísimo más. Y los resultados de HRI demuestran que en estos sitios, además, hay más restauración, hay más, se recupera de mejor manera y más rápido la biomasa de peces. Entonces, es como la combinación de diferentes herramientas legales y de manejo que son necesarias para la recuperación de los peces loro. Ahora, para la salud del arrecife, ya hemos escuchado que no solo los peces loro basta. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta los temas, el tema de control de efluentes y de basuras al océano. ¿Puedo comentar también? Sí, claro. Sí, eso que mencionan es totalmente cierto, ¿no? En el caso mencionado yo de los refugios pesqueros en México, esos por ley tienen que ser propuestos por las comunidades, no por la academia ni por el gobierno federal. Y han sido, la verdad, un verdadero éxito, ¿no? El primer refugio fue de 2012, como mencioné, y ahorita en 2018 ya tenemos alrededor de 40 refugios en todo México. Y los han impulsado los pescadores, pues se han dado cuenta de los beneficios, ¿no? Una de las enseñanzas importantes del refugio de aquí de 2012 fue en el caso de los peces herbívoros, que reaccionan muy rápido, responden muy rápidamente. Se aumenta su tamaño y su abundancia. Y además hay una cuestión muy interesante. No se mueven mucho, ya hemos hecho marcaje de los animales, no se mueven, digamos, no se alejan del arrecife demasiado, pero sí hay mucha conectividad genética que le llaman. O sea, las larvas se mueven de un lugar a otro y se mantienen conectadas. Entonces, el hecho de tener algunos sitios cerrados muy importantes favorece realmente a regiones muy amplias. Entonces, es un método de ganar-ganar esto de un refugio pesquero o una cesión de derechos ambientales en el mar, porque aparte de que protegen la zona que ellos cuidan, digamos, existe esa derrama de larvas y de adultos hacia los alrededores y todo el mundo sale beneficiado. Excelente, muchas gracias a los cuatro. Por último, me gustaría, desafortunadamente ya no nos da tiempo de más preguntas, pero sí me gustaría dar unos poquitos minutos para que cada uno de ustedes nos dé una breve conclusión, algo con lo que quieran que nuestros participantes se vayan. Entonces, si les parece bien, empezamos con Héctor, ya que estás hablando, continuamos con María José de Barfond,
con María José de Aída y finalmente con Ian. Ok, bueno, la conclusión es básicamente, no me gusta ser negativo, vamos a empezar con no todo está perdido. Es importante que tengamos en cuenta que sí es posible la recuperación de las poblaciones en el caso que estén en mal estado, y en donde están en buen estado, pues existe ya un marco de referencia que puede ayudar a que se mantengan. Simplemente creo que lo que ha pasado en relación a los peces herbívoros es que no había mucha atención. En el pasado todo el mundo estaba concentrado en los carnívoros, ahora ya nos dimos cuenta de la importancia de los herbívoros, y hay mucho que se puede hacer todavía por el lado legal, por el lado de manejo de cuencas, y obviamente por el lado de los refugios pesqueros, ¿no? Pero es fundamental que, como ustedes mencionan, incorporar directamente las comunidades y apoyarse en la mejor información científica que se pueda tener disponible, que sí, desafortunadamente, ahí sí nos faltan datos todavía como para poder ayudar demasiado en ese sentido. Continuamos contigo, María José, de Marfo. Gracias. Yo solo quisiera enfatizar que para restablecer las poblaciones de peces loro y así lograr mejorar la salud de los arrecifes, creo que es una combinación de herramientas lo que debemos tener. Solo las herramientas legales sin manejo, pues no nos funcionan. Creo que fue Ian quien mencionó que si tienes la norma, y yo también la había mencionado, y no haces ese control y vigilancia necesarios, pues de poco te sirve la norma. Y por otro lado, una norma que no tiene la aceptación de la gente a quien va dirigida, pues también es complicada y es difícil. Entonces creo que es una combinación de herramientas legales, de herramientas de manejo, y en todos los casos tiene que haber participación plena de las comunidades de pescadores, ¿no? De los grupos de pescadores que finalmente son los que hacen esa diferencia al dejar de pescar. Y por supuesto pensar en opciones para estos pescadores que realmente les sustituyan la pérdida en la que podrían incurrir en caso de dejar de pescar X especies. Gracias. ¿Majo? Sí, sigo yo. Yo realmente solo quisiera cerrar el webinar, antes que nada agradeciendo a todos los panelistas. Creo que realmente sus presentaciones fueron extremadamente valiosas para enfatizar, así como dice María José, en la importancia de los peces herbívoros. Sin embargo, sí quisiera como que mencionar y enfatizar bastante en la necesidad de seguir colaborando con otras instituciones, como lo son Marfon, Healthy Beefs y con la academia, como en el caso de la Universidad de Baja California, para seguir avanzando con esta integralidad de trabajo que se necesita, ¿verdad? Y todo esto también va... tiene que ser dirigido a nuestros gobiernos, a los tomadores de decisiones, para que sean ellos también los que prioricen la conservación de estos peces, ¿verdad? Que al final de cuentas son extremadamente estrategias o iniciativas importantes para la conservación a futuro de los ecosistemas arrecifales y coralinos y rocosos, ¿verdad? De nuestras costas. Entonces yo realmente quisiera cerrar con eso, para que sigamos colaborando con otras organizaciones y con otras organizaciones que estén interesadas en colaborar con el trabajo que ya estamos realizando todos, y creo que es importante, ¿verdad? Para al final de cuentas lograr los objetivos. Gracias. Muchas gracias por la muy importante participación, gracias por dejarme ser parte de este webinar. Y para cerrar, yo diría de que uno de los aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta es la educación. Si nadie protege lo que no conoce, tenemos que seguir traduciendo los resultados de la ciencia y de la academia a palabras sencillas, a productos, pósters, brochures, trifolios, para alcanzar a esta población que se tienen que convertir en los protectores de estas especies. Entonces, yo diría que enmarcado con todo lo demás que han dicho los otros panelistas, es educar, es dar a conocer por qué son importantes estas especies, su rol dentro del ecosistema arrecifal y cómo protegerlos va a traer beneficios directos a estas poblaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos participantes y panelistas por este seminario tan interesante. A los participantes les comentamos que en los próximos días les enviaremos, ustedes recibirán un correo electrónico con los materiales y las presentaciones de este seminario, así como la grabación. Y los invitamos a hacernos llegar cualquier comentario o pregunta a seguir la página de AIDA, que es www.aida-americas.org, para seguir informados de este y otros seminarios. Y pues bueno, agradezco muchísimo a nuestros panelistas, Héctor Reyes, a María José González Bernat, a María José González y a Ian por sus excelentes, excelentes presentaciones. Gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Feliz día. Gracias.